Hola. Buenas, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Doing. Bueno, no sé si se escucha la música o algo. Si puedes confirmar que se está emitiendo esto, Jesús, perfecto. Bueno, Confirmamos. vale. Pues nada. Bueno, buenas noches a unos. Buenas. Que buenas tardes, ¿no? Son las 3 ahí en Las Argentina. tres, ¿no? Sí, las 3 de la tarde. Las 3 de la gente. Así que bueno, buenas noches para una, buenas tardes para otros. Esta es una sesión especial de jueves. Y nada, vamos a comenzar esta sesión con los chicos que han impulsado el proyecto Ribu. Los tengo aquí a mi derecha o izquierda. Tengo a Germán y a Franco. Buenos días, Germán. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo Buenas estáis? tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Ah. Bueno, buenas. Pues ¿Cómo si estás? queréis hacemos un poquito de presentación de quién es cada uno, que esto siempre queda muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, pues primeramente, ¿por qué no? Vamos a empezar desde la derecha, que siempre es un poco más raro. Tenemos con nosotros a Germán Doin Campos, director de la película documental La educación prohibida, una investigación sobre el sistema educativo de diferentes países del mundo y que fue distribuida por, bueno, bajo licencia de Creative Commons. Si no me equivoco, estudiaste dirección de radio y televisión en el ISER, realizaste diversos cortos y a pesar de que realmente eres bastante joven. ¿Cuántos años tienes, Germán? 25 años. Joder. Estas cosas siempre sorprenden. Vale, y luego por otro lado tendremos a Franco Giacomella, que participa en proyectos sociales y políticas relacionadas con el acceso público al conocimiento y diversidad cultural. Hala, todo dicho de parrafada. Trabaja en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es consultor para la UOC, que quien no lo conozca es la Universidad Oberta de Cataluña. Ha trabajado en muchísimos proyectos relacionados con Free Open Culture durante los últimos 8 años, como Genio Project, Free Software Foundation de Latinoamérica, Cleducar, la Rotary School of Design, bueno, que tampoco ha parado. Esto ha sido como una presentación así un poco larga para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, no era menos, era interesante. Y vienen a presentarnos el proyecto de Ribo, Ribo Social, que es un proyecto que se basa en una red libre para la educación abierta y alternativa. Pero bueno, si quieres, Santi, explicamos un poco antes cómo funciona esto de la participación, de cómo pueden participar tanto los argentinos como los españoles, como todos los que nos están viendo. Bueno, pues sí, Así es, nada, así es. así será. Nada, es bastante fácil. Yo creo que bueno, pues mira, pueden participar a través de Twitter, si os gusta Twitter. A través de, podéis mencionarnos, a través de Doing_ o. Estoy escuchando un poquito de ruido, a ver, de /, o también a través de la página web en la que la estáis viendo. Debajo tenéis un chat y os animamos a que participéis en él y comentéis lo que queréis, preguntéis lo que queréis, interrumpáis lo que os apetezca. También a través de la página de Facebook. Y si queréis entrar a ser parte del Hangout, pues nada, simplemente nos lo solicitáis, os pasamos el link y entréis aquí abajo a ser parte de este Hangout. Cosa que también os invitamos a que hagáis, que nos cortéis. Y creo que esas son casi todas las formas. Nada, creo que no se me queda ninguna. Bueno, si estáis viendo el vídeo directamente en YouTube, ahí en YouTube tenéis, bueno, pues creo que es el propio canal, se transforma casi en un chat a través de los comentarios. Pues también si dejáis comentarios ahí, los podemos trasladar. Pues nada, esto es un poco la forma que podemos participar. Y creo que ya, Jesús, hemos hablado bastante tú y yo, que no tenemos como más interés del que toca, y os pasamos la palabra a vosotros para que nos contéis un poco más sobre este proyecto que os parece fascinante. Antes de que empezar, deciros que, para los que estáis viendo, el proyecto está en la plataforma de crowdfunding Goteo, por si queréis entrar a echar un vistazo.
Y nada, os dejamos aquí con Franco y con Germán, que tenemos muchas ganas de escucharles. Adelante, chavales. Bien, puedo comenzar yo, si les parece, un poco contando la historia de dónde viene este proyecto. Como recién mencionaba Jesús, mi nombre es Germán. Yo hace aproximadamente unos 8 o 9 meses estrené una película, bueno, en conjunto con un grupo, pero yo, de la cual soy director, que se llama La Educación Prohibida, una película que circuló muchísimo por las redes, ya que estaba disponible para ver en YouTube, estaba disponible para descargar desde nuestro sitio web, por la red Torrent también, y principalmente también una película que había sido realizada a través de crowdfunding. Nosotros consideramos que, bueno, es una de las primeras películas en Latinoamérica, si no la primera en ser estrenada y realizada con esta modalidad. Nosotros nos aventuramos allá por el año 2011 a financiar colectivamente una película en nuestro propio sitio web, ¿no? Todavía en ese momento recién comenzaba Goteo y, bueno, se había escuchado hablar de las experiencias de crowdfunding en Norteamérica y en otras partes del mundo, y nosotros lo intentamos desde nuestro sitio web, ¿no? Y la película tiene 704 coproductores, y bueno, no solo se financió con éxito, sino que la película en sí misma también fue un éxito, ¿no? Porque al día de hoy, luego de 8 meses, las reproducciones en YouTube ascienden a cerca de los 7 millones. La película se proyectó de manera independiente en cerca de 30 países, se han realizado 1000 proyecciones de las que nosotros estamos enterados, pero seguramente habrá muchas otras más, y sabemos que hay más todos los días o todas las semanas. La película no solo se ve en internet y se proyecta en espacios culturales o centros, ¿no?, abiertos, sino que también se proyecta y se utiliza diariamente como objeto de estudio y de reflexión en carreras de pedagogía, de sociología, en universidades, en profesorados de educación, ¿no?, en mismas escuelas. Y ha generado un movimiento interesante, un movimiento que no está liderado por nadie, que es más que nada un proceso tal vez de reflexión sobre las prácticas educativas, ¿no?, convencionales, y principalmente el tema de la película y difusión sobre el tema de la película, que son prácticas educativas diferentes, alternativas, no convencionales, ¿no?, que ofrecen una mirada tal vez para algunos refrescante sobre el tema de la educación, para otros, para los que ya investigan hace rato, ofrece una mirada que tal vez generalmente no se discute fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Y bueno, este gran impulso que ha generado la película, este gran impacto, a nosotros hace tiempo, antes del estreno, ya nos llevaba a pensar que había una gran necesidad de información sobre este tema, que había una gran necesidad de generar comunidad sobre esto, ¿no? Nosotros visitamos experiencias educativas en 8 países y empezamos a detectar esta necesidad de no solo de agruparse, sino también de conocer qué estaba sucediendo, ¿no?, en materia de educación alternativa, educación diferente. Y bueno, de alguna manera, charlando, conversando, surgió la idea de apropiarnos de tecnologías que hoy tenemos y crear una comunidad virtual, ¿no?, sobre este tema. Una comunidad virtual no pensada desde la representación, sino pensada desde seguir buscando y reflexionando sobre lo que la película estaba generando, ¿no?, y sobre muchas otras cosas más que la película claramente dejó afuera, sobre problemas que no abordaba. Entonces, esta es como una especie de continuación de ese proyecto, pero es algo diferente, ¿no? Algo fuera del mundo del cine, claramente, y principalmente basado en lo que son las redes, ¿no?, en lo que es internet y en la construcción colectiva del conocimiento, que es un poco el eje alrededor del cual gira Rebo, ¿no? No sé si, Franco, querés seguir aportando por esa vía. Franco, ¿nos oyes? Hola. Vale. Sí, sí, sí. No sé si creo que ustedes no me escuchaban a mí.
Bien, no, sí, siguiendo lo que decía Germán, esta cuestión de la posibilidad, digamos, nosotros, bueno, digamos, Germán, desde que yo lo conozco, digamos, él planteaba la cuestión esta de que existían experiencias en el plano de la realidad, digamos, de experiencias educativas y escuelas, etcétera, que no eran generalmente desconocidas, digamos, en líneas generales, este tipo de experiencias que nosotros llamamos alternativas o no convencionales, son muchas veces iniciativas que no se conocen por parte de las personas, digamos. Algunas están, digamos, metidas en el sistema público, otras son escuelas de gestión privada, otras son de gestión cooperativa, algunas no son directamente escuelas. O sea, hay una enorme diversidad atravesada por distintas pedagogías e ideas y prácticas que se dan en esas escuelas, y es toda una serie de conocimientos del que muchas personas desconocen. Creo que a eso también se debe el impacto de la película, digamos, de iluminar una cuestión de que no era muy conocida. Y eso, bueno, como dijo Germán, generó una cierta necesidad de las personas que empezaron a escribir diciendo, bueno, ¿dónde hay una escuela así? ¿Dónde hay una escuela cerca de mi casa? ¿Cómo hacer una escuela? ¿Cómo hacer una experiencia? Digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo un hijo? Bueno, todo tipo de consultas de las más descabelladas. Y, digamos, esto da cuenta de una necesidad real, digamos, que existe entre gran cantidad de personas, de unos docentes, profesores, padres, etcétera, que tienen la necesidad de acceder a un conocimiento que está ahí, pero nadie se ha tomado el trabajo de recopilar y mapear. Entonces, un poco la idea de Revo es generar una plataforma que habilite esa posibilidad, que habilite la posibilidad de encontrarnos, de dialogar, de saber, de intercambiar qué experiencias existen, de generar una base de conocimiento fidedigna, digamos, de calidad con respecto a todas esas cuestiones. Me refiero a todas las pedagogías, vasta cantidad de experiencias educativas que han existido y existen en este momento. Entonces, la posibilidad no solo de encontrar una escuela, encontrar una experiencia educativa cerca del lugar donde yo vivo, sino también documentarnos sobre eso, conocer qué películas, qué libros, qué autores, etcétera, han pensado y han hablado sobre esto. Entonces, una enorme base de conocimiento que en algunas tenemos información contemporánea, llamémosle, digamos, de escuelas que existen y de personas que existen hoy y que se interactúan, interesan y producen contenidos y conocimientos sobre esto. Y también todo lo que ha pasado, digamos, y todo lo que se ha producido en torno a eso, como recopilar todo eso. Y nos damos cuenta de que es una necesidad real, y entonces, a partir de esa necesidad, empezamos a escribir y a diseñar la idea esta de la plataforma de Revo, que es técnicamente es una plataforma web que tiene varios componentes. Quienes entren a la página de ahí de Goteo, que nosotros estamos buscando financiamiento para poder desarrollar la primera fase de la herramienta. Pero básicamente es una herramienta que está construida sobre código abierto, eso es muy importante destacar. Y obviamente todo el código que nosotros produzcamos también va a estar liberado bajo esas condiciones. Se plantea como una red social, digamos, es un poco no encontramos también un concepto que lo defina con precisión, pero sería una red social que integra componentes parecidos a los de Wikipedia. Que por otro lado, a diferencia de las redes sociales más grandes y las redes sociales corporativas, no sería una red social con fines de lucro, no habría un espionaje encubierto en el código, tendría un mucho respeto por el usuario y también estaría centrada en la idea del poder distribuido, lo que significa que no vamos a hacer una plataforma para concentrar todo el conocimiento y toda la base de usuarios nosotros, sino que estamos pensando en emplear, bueno, de hecho ya lo estamos haciendo, estamos utilizando tecnologías como redes federadas o redes distribuidas, en particular la tecnología de red social de ELG, Lorea, que es un desarrollo impulsado fuertemente por movimientos sociales y activistas, para generar unas herramientas de activismo social de carácter distribuido. Y esto combinarlo, como decía, con herramientas de mapeo y de mapeo colectivo, de mapeo distribuido, de trabajo colaborativo, etcétera, para construir esta base de conocimiento. Muy interesante, vamos, la verdad que es una pasada. Y yo, bueno, todo el tema de términos y demás, de pues lo que comentabas, del rollo más de nombres, y me pierdo un poco, la verdad, pero sí me parece interesante. No sé si, Germán, ¿quieres añadir algo sobre esto? Germán, creo que tienes apagado el micro. Bien, perdón, sí, así es. Perfecto. Por lo que estoy viendo, ¿no? Luego del impacto que generó la película, sencillamente, digamos, nuestra intención
es brindar una herramienta, ¿no? Una herramienta que creemos o sentimos que puede llegar a ser muy, muy útil para dar fuerza, digamos, a estas reflexiones, a profundizar, digamos, en estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy importante que surge generalmente en encuentros y en charlas a las que bueno, nos convocan, que tiene que ver con que hay muy poca investigación formal, ¿no? En torno a lo que es educación alternativa o a lo que es modelos de escuelas libres, modelos de escuelas diferentes. En general, todas estas experiencias, digamos, se autodefinen, ¿no? Y se de alguna manera defienden a sí mismas, ¿no? No hay, digamos, no ha habido una búsqueda tal vez desde los espacios académicos de ver qué significan estas propuestas, ¿no? A dónde ha llegado, cómo ha llegado, ¿no? No solo generar un espacio o tratar de documentar, ¿no? La existencia de estas propuestas, que es un poco lo que haría Rebo, sino además nos resulta también muy interesante la posibilidad de que, bueno, el día que este mapeo y documentación sea bastante rico, podemos tener información nueva, ¿no? Que va a salir un poco de esta idea, ¿no? Ver qué cantidad de experiencias existen, cuánta cantidad de niños están asistiendo a estas experiencias, qué resultados tienen, cómo funcionan, cuáles son sus motivaciones originales, digamos. Hay toda un área de investigación y tal vez un potencial que puede tener la herramienta en el mundo de lo que es la investigación y lo que es el surgimiento de la educación, de este tipo de educación, que a mí me parece muy rico, ¿no? Y después, por otro lado, existe ya un potencial en términos de la comunidad misma, que al tener estos elementos que mencionaba Franco, ¿no? De una estructura distribuida, de una red que no esté pensando en el lucro, ¿no? Entonces, que no intente controlar, digamos, la acción del usuario y demás, que estén principalmente centradas en darles herramientas para la autoorganización también, ¿no? Pueden emerger del mismo Rebo, digamos, nuevas formas de organización, nuevos tipos de escuelas, nuevas organizaciones que nucleen escuelas, ¿no? Que traten de encontrarse con otros con los mismos intereses. Esto es algo que en este mundillo, se podría decir, de la educación alternativa todavía no existía, ¿no? No existía de una manera tan amplia, abierta, como la que nosotros estamos pretendiendo aquí, que no es tanto proponer cuál es la mejor educación, ¿no? Que ese no es el reporte, sino pensar en la diversidad educativa, ¿no? Y buscar desde ahí cómo seguir ampliando, digamos, este panorama, ¿no? Esto que nosotros hicimos para la película, digamos, en una pequeña escala, lo podemos hacer todos juntos, entre todos, y esa es un poco la idea de Rebo. Y partiendo de la campaña de financiamiento en la que ya ahora mismo ya hay gente colaborando, ¿no? Desinteresadamente en la propuesta, y esto, bueno, lo hace genuino desde el comienzo, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, estoy escuchando vuestra propuesta muy lentamente. La verdad es que me fascina el cómo desde el cómo avanzando, ¿no? Desde la propia realización de la película, cómo al final está desembocando en este nuevo proyecto. Lo que sí que me gustaría, bueno, hay mucha gente que está muy familiarizada con cierta terminología y otros que no tanto. Me gustaría saber, en realidad, por qué tomáis esta serie de decisiones, ¿no? Esta serie de decisiones de hacerlo tan autónomo, tan distribuido, como habéis dicho. ¿Qué ventajas encontráis con respecto a otras posibles formas y si las habéis valorado? Bueno, digamos, la decisión de optar por fomentar la autogestión, la autonomía, la distribución del poder, creo que tiene que ver con una cierta coherencia política a nivel del código y también a nivel, digamos, a nivel de la plataforma, de lo que hace la plataforma técnicamente, pero también a lo que hace el contenido, digamos. Entonces,
Yo considero que, digamos, hablando a título personal, digamos que tiene, digamos que el desafío de un poco de nuestra época es, digamos, tomar estas tecnologías que, digamos, vamos a llamar nuevas tecnologías de la información, y generar, digamos, mecanismos y dinámicas y relaciones sociales que permitan la apropiación social de esas tecnologías. Estamos rodeados fuertemente por tecnologías que, en líneas generales, la mayor parte de las herramientas y la mayor parte de las personas no pueden controlarse. Entonces, no podemos, digamos, las personas no están habilitadas a poder controlar esas herramientas, a apropiárselas y a comprender cómo funcionan. Y es un poco el desafío de nuestra época, como decía, repensar esa situación críticamente y no solamente quedarse en la crítica, digamos, como ha pasado con movimientos sociales históricos en el pasado, digamos, no solamente una crítica al sistema, sino la construcción, digamos, de otras alternativas, que es un poco lo que ha venido haciendo digamos, desde hace 20, 25 años el movimiento del software libre, que es un movimiento centrado en la idea de que el código, las instrucciones de cómo funcionan los dispositivos tecnológicos deben ser accesibles a cualquier persona y que cualquier persona debe estar alfabetizada para poder controlarlo. Entonces, a nosotros nos parece que la única forma de construir una herramienta que potencie la posibilidad de generar experiencias educativas diferentes y diversas es brindándole el control a la misma comunidad. Entonces, en lugar de partir de una idea, de una premisa, es decir, bueno, vamos a brindar un servicio a estas personas y comunidades educativas que necesitan o quieren acceder a este conocimiento, lo que decimos es vamos a tratar de generar, vamos por otro camino y tratamos de generar la forma, o eso estamos intentando, digamos, la forma de que esas personas y esas comunidades se involucren en el diseño de la plataforma, la gobernanza de la plataforma, y eso implica no solamente decidir qué contenidos van a ir a la plataforma, qué cosas se van a documentar, qué cosas no, qué experiencias se pueden visibilizar, qué es educación alternativa, todas esas discusiones más de índole teórico-político, pero también decir, bueno, que hay política también en el diseño de la plataforma, en lo que se permite hacer, lo que no se permite hacer, digamos. Generalmente nosotros estamos, digamos, caminando casi sobre un terreno muy nuevo sobre el cual hay un bastante desconocimiento del público. En líneas generales todo el mundo sabe lo que es una película. En el caso de cuando hicimos la película de Educación Prohibida no había mucho que explicar. Todo el mundo sabía qué es lo que estaba financiando colectivamente, cuál iba a ser el resultado. Iba a ser una película que se iba a poder ver, que se iba a poder copiar, que se iba a poder modificar. Todo el mundo sabe que para hacer una película la gente tiene que vivir, es un trabajo que para poder comer. En cambio, lo que ocurre con las redes sociales, este tipo de tecnologías que están en internet, es que la mayor parte de la gente no sabe cómo se hacen, no sabe quién las hace y nunca ha pagado por ellas. Entonces cree que digamos, el acceso a Facebook o a Google o lo que sea, son herramientas que uno dice, bueno, son gratuitas, evidentemente no tienen ningún costo. Hay una frase que dice algo así, que cuando tú no pagas por algo en internet, tú eres el producto. Y es un poco la lógica que tienen este tipo de servicios corporativos. Digamos, lo que están vendiendo es la información, lo que están vendiendo es la atención que uno pone sobre esas plataformas. Y bueno, en línea con buscar un modelo diferente y construir un modelo diferente de eso, partimos de la necesidad de crear o, si se quiere, remixar otras herramientas libres que existen y crear una nueva, crear algo nuevo, aportar valor y liberarlo para que la comunidad lo pueda reapropiar, y en ese hacer, digamos, en ese hacer de reapropiación de este signo, digamos, este signo cultural de nuestra época, que es el software, digamos, que tenemos que empezar a entenderlo y empezar a manipularlo socialmente, digo, ¿no? Culturalmente, tenemos que empezar a crear estructuras y debates en torno a eso, a la necesidad política de nuestra época de poder controlarlo. Nosotros, al momento de pensar una plataforma como Revo, no vemos otra alternativa que no sea esa, digamos, que es dar ese debate al mismo tiempo que estamos promoviendo otra forma de entender el conocimiento, otra forma de entender la educación, etcétera, de que existe diversidad. Entonces, Germán recién hablaba de diversidad educativa. Bueno, en pleno proceso en que nos encontramos de, si se quiere, de caída de los grandes relatos del siglo XX, las instituciones que están cada vez más en crisis, incluso creo que en Europa están, ustedes ciertamente saben más, que el Estado está fuertemente en crisis, digamos, las instituciones del siglo XX fuertemente criticadas y fuertemente pérdida de gozando una gran pérdida de legitimidad, y buscando alternativas. Creo que todo el movimiento de los indignados, los movimientos sociales de base, digamos, todo este tipo de iniciativas responden a, me parece, un símbolo de una época, digamos, donde estamos intentando, como humanidad, como especie, intentando encontrar nuevas formas de organización social, buscando otras formas, y creo que este tipo de tecnologías podemos o bien usarlas para ser dominados o dominar las tecnologías en pos de esa construcción.
Entonces, en el caso, volviendo al caso particular del proyecto Revo, la tecnología debe ser libre, debe ser abierta, debe ser autogestionada y debe promover la autogestión en, a todo nivel, digamos. No tendría ningún sentido que nosotros tomáramos, no sé, o subcontratáramos una red Ning o una red de Facebook o lo que sea y pretendiéramos armar una red de acceso al conocimiento libre a través de ella, digamos. Sí, teniendo una enorme dependencia tecnológica a lo que quiera la corporación de turno. Entonces, hay que entender el sentido político y emancipatorio de este tipo de tecnologías en un sentido muy amplio. Y bueno, ese es un poco el desafío. Entonces, lo que esto se traduce en, también en dificultades, porque, como decía al principio, no es lo mismo intentar financiar colectivamente una película donde la gente sabe que lo va a obtener, a intentar financiar colectivamente una plataforma web que la gente bastante poco entiende de qué se trata. Entonces vemos que la percepción de la importancia que tiene una cosa y la otra es muy, muy diferente. Entonces la cantidad, por ejemplo, de aportes que estamos recibiendo para la plataforma es ciertamente menor que para la película. Entonces eso habla de, no, yo creo que sea un desinterés, sino una falta de comprensión de la importancia política que tiene que entre un montón de individuos, entre una comunidad, financiemos y hagamos posible la construcción de una herramienta que esté construida y gobernada con una lógica diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que también hay una parte de lo tangible contra lo intangible, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh-huh. De un producto finalizado, como es una película que todos entendemos, a una red social que es algo como más etéreo, ¿no? No sabes cómo se tangibiliza eso. Claro, sí, porque eso tiene que ver siguiendo lo que decía, digamos, de el desconocimiento que existe de que, por ejemplo, uno dice, bueno, una película es algo más tangible porque hay personas que prenden una cámara, filman, editan y ese contenido después se digitaliza y después circula por las redes, o sea, también tiene una instancia etérea. Y en el mismo sentido también alguien se tiene que sentar a escribir código en una computadora que se almacena en un servidor que tiene una presencia física en algún lugar del mundo y se ejecuta y se calienta y se mueve electrones. Quiero decir, hay una presencia física que uno no le cuesta imaginar porque no sabe qué es lo que uno hace cuando tipea en un navegador de internet. Sí, creo que ese es también uno de los paradigmas, ¿no? De hecho, el desconocimiento de lo que estamos viviendo, ¿no? Lo acabas de expresar bastante. La realidad va demasiado rápida y nos está costando entenderla. Entonces, un poco es quizás el desafío de este tipo de proyectos es lograr plantear una discusión, un debate que tiene que ver con transformar la realidad a través de tecnologías que usualmente, digamos, o la mayor parte en este momento, digamos, no comprendemos. Pues empiezan a surgir ahí bastantes preguntas en el chat. Si queréis, os las trasladamos o si queréis que sigamos profundizando sobre el proyecto, como vosotros queráis. A mí me parece que, no sé, Germán, yo opino que me parece que estaría muy bien intercalar otras voces, quizás las opiniones, las preguntas de las personas o las opiniones de las personas. Germán, tienes nuevamente el micrófono. Sí, tienes que darle. Ahí claramente es un ejemplo de que no dominamos las tecnologías que usamos. Germán no puede con su micrófono. Ahí estamos bien. Perfecto. La tecnología nos domina claramente. Bueno, si quieren podemos empezar. Veo algunas preguntas aquí que sí. Con diferentes temas. Algunos. Ahí en el chat comparte Blanca Moreno. Dice si podría dar algunas referencias sobre libros o autores para profundizar sobre el conocimiento práctico sobre escuelas libres y democráticas. Bueno, aquí es donde es un poco donde Revo se entiende un poco más, ¿no? Yo durante este proceso de realización de la película me he cruzado con diferentes autores. Un segundo. Franco, sí. si puedes, silencia el micro. Vale, ya está. Solucionado. Decía que durante el proceso de la película me he cruzado con diferentes autores, conceptos o marcos teóricos sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de educación democrática, en general la gente piensa en Dewey, pero bueno, después están las experiencias de la escuela Summerhill, ¿no? Las experiencias de las escuelas tal vez más conocidas en Norteamérica, la escuela Sudbury, y hay hoy en día organizaciones de educación democrática y asociaciones. Pero también hay muchas experiencias en Latinoamérica o en otras partes del mundo que tal vez no se han referido estrictamente a educación democrática, pero sí a otros elementos que claramente tienen los principios o, la,
cuestiones básicas de la educación democrática, como puede ser la educación popular, ¿no? O los planteamientos de Paulo Freire en Sudamérica, o bien, por ejemplo, las ideas de Krishnamurti, ¿no? A lo largo de, aplicadas a la educación. Entonces, este es un claro ejemplo de que un mismo tema, digamos, puede estar atravesado por, o puede haber sido enriquecido por multitud de autores y referentes y experiencias en diferentes partes del mundo. Entonces, podemos encontrar escuelas democráticas que se llamen a sí mismas como tales, o podemos encontrar también comunidades de aprendizaje en Latinoamérica o en los Andes, ¿no? Donde claramente tal vez no hay escuelas concretas, pero hay sí dinámicas democráticas, por ejemplo. La intención de Revo es poner en contacto estas experiencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nos preguntamos esta, cuando Blanca se haga esta misma pregunta en Revo, no se va a encontrar solamente con la historia de la educación democrática formalmente conocida, ¿no? Como aparece en los libros de pedagogía, se va a encontrar con esa y muchas otras experiencias que brindan y enriquecen, ¿no?, el concepto, creo yo, y lo abren muchísimo más. Este es un claro ejemplo de este tema, ¿no? Y asimismo también, bueno, la práctica, posiblemente la práctica de las escuelas libres y democráticas a las que ella refiere, se empiece a ver en las mismas agrupaciones, ¿no? Tal vez haya grupos en la misma, en mismo Revo sobre educación democrática y libre, tal vez haya grupos sobre los pequeños matices, ¿no?, que abordan estas experiencias. La verdad es que yo he recorrido multitud de experiencias educativas donde se entiende lo que es la educación libre y democrática de una manera completamente diferente. Y el interés aquí es poder escuchar las formas en las que otros entienden esto y ver, bueno, qué de esas maneras podemos tomar para nuestras prácticas, ¿no? Volviendo al tema, por ejemplo, que mencionaba Franco recién, hay un gran movimiento de educación libre en España y, bueno, en otras partes, en muchas partes del mundo, pero refiriéndome a un cierto movimiento en particular que tiene una, tal vez por su historia o por sus orígenes, no se han cruzado nunca con la tecnología, ¿no? Por la directividad propia de la tecnología de la que hablaba Franco, que esta directividad en realidad tiene más que ver con tal vez la forma tradicional en la que nos acercamos a la tecnología, a través de software privativo, por ejemplo, y tal vez muchas de estas experiencias no han encontrado un equivalente en sus ideas en el mundo de la tecnología, ¿no? Que sí existe, y tal vez Revo puede justamente acercarnos a esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, tal vez, ¿no? Yo no sé si creo que por lo menos he respondido. Bueno, desde luego Blanca se puede acercar a la red cuando esté funcionando y conocer más en profundidad, ¿no?, los autores y conceptos sobre este tema. Bueno, yo no sé, nunca sé si se me oye, ¿no? Porque esto de cómo se me desconfigura y me queda... se te oye fantástico. Vale, vale. Pues nada, tenemos preguntas por el chat. Yo lo único que os diría es, o sea, vosotros un poco como que manejáis un poco la situación. Si queréis que sigamos profundizando sobre el proyecto, queréis contar más cosas, vamos contando y luego vamos preguntando, o si queréis seguimos preguntando aquí. Vosotros lo que no digáis. Yo seguiría con las preguntas. Si las pueden leer ustedes, así sí, vamos orientando. Vale, sí. Pues nada, por aquí tenemos Ártica Online que pregunta cómo funciona la red federada, como Lorea o ELG. ¿Qué posibilidad le ves a la Federación de Redes Distribuidas en cuanto a relación con las redes de educación ya existentes? Bueno, yo voy a hablar un poco de eso. ¿Qué es una, bueno, qué es, cómo funciona una red federada? Bueno, yo tengo ahí lo voy a poner en el chat, no sé, la verdad es que no desconozco sinceramente cómo se pone una imagen en este sistema, no sé si se puede, ustedes la podrán compartir, yo puse ahí un enlace. Sí, con el enlace lo si pueden compartir esa imagen. Perfecto. Bueno, ahí es un link a un enlace que tiene tres gráficos, básicamente, que me parece que es bastante ilustrativo de qué, son los grafos de Paulo Arendt, que es uno de los tipos que hace ya 50 años diseñó ARPANET, que es la red que luego dio lugar a Internet. Pero básicamente son bastante ilustrativos del tipo de redes que existen, y lo interesante es que topologías o diagramas de red no son solamente aplicables a redes informáticas, sino que son casi cualquier estructura de poder se puede representar en alguno de estos tres grafos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, a la izquierda ve la red centralizada,
refiere, por ejemplo, al sistema de la televisión, donde hay un centro que emite y nodos que se conectan a ese centro. También podría decirse que ese gráfico representa, estoy simplificando, ¿no? Pero básicamente podría pensarse que ese gráfico también puede representar el de la red centralizada a una red como Facebook, donde todos somos usuarios de Facebook, digamos, y nos interconectamos. Para poder conectarnos unos con otros, tenemos que sí o sí pasar a través de ese nodo central, que es la plataforma de Facebook. Entonces, si el día de mañana la plataforma de Facebook desaparece, nosotros no podemos conectarnos más entre nosotros. También otra característica que tiene esa red es que toda la información entre cualquiera de los nodos siempre, pero siempre pasa por ese nodo central. Entonces hay un punto que claramente concentra el poder frente a los demás. Hay una jerarquía. En el segundo, en el del medio, la red que tienen esta forma de capas, ¿no? De gobiernos policéntricos, digamos, donde hay distintas escalas, ¿no? Hay un nivel nacional, un nivel provincial o estatal, un nivel más municipal, digamos, ¿no? Donde hay una especie, una suerte de jerarquía de poder. También el sistema, los sistemas educativos en general también se podrían representar con esto, digamos, un nodo central, que salvando las diferencias, ¿no?, entre países y estados, uno puede decir, bueno, hay una, la comunidad de Cataluña tendrá, no estoy hablando sin conocer el detalle, ¿no?, pero digo, la comunidad de Cataluña tendrá una persona o una unidad del gobierno que controla la educación de esa región, y a su vez hay, digamos, inspectores locales, y esas inspecciones hay direcciones de escuelas, y las direcciones de escuelas tienen escuelas, digamos, hay como una, si se quiere, claramente una jerarquía. Entonces, el poder se estructura en forma de ramas, digamos, ¿no? Y por último, digamos, para esto iba con toda esta perorata, la cuestión de las redes federadas, que no es un concepto particularmente preciso, mejor hablar de red distribuida. La red distribuida es el modelo, que es la topología que se ve a la derecha, y tiene que ver con una estructura de malla, una estructura rizomática, donde cualquier punto se puede conectar con otro punto sin pasar por un nodo central. Este tipo de redes también se dice que son muy resilientes. Creo que he perdido a... Y es interesante porque, digamos, un organismo o un sistema es más resiliente cuanto más capaz de soportar una crisis es. O es capaz de adaptarse e incorporar un nuevo nodo a la red. O sea, si alguien suma una red a un punto, un nodo, esa red distribuida, digamos, el sistema puede incorporarlo fácilmente porque todos tienen la misma jerarquía. Y a su vez, si se cae uno de los nodos, los otros nodos pueden encontrar vías alternativas para conducir la información o lo que sea, o el flujo de datos que tenga que pasar. No sé si estoy siendo claro o estoy hablando chino mandarín. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Se entiende perfectamente. Yo no sé si bueno, me escucho nada. Sí, como que se te oye perfectamente. Pero más allá de que se me escuche, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí. Yo es que no sé si me oís, pero yo digo que sí. te oímos, detrás de, okay. Detrás de las grandes redes. Vale. Entonces, esta... Muy bien. Quizás lo puedan censurar esta información. Entonces este diagrama nos permite comprender un poco y responder la pregunta que nos hacía aquí Ártica Online, que era cómo funciona la red federada. Bueno, entonces Lorea y Elk son un tipo de red, o un tipo de tecnología más que un tipo de red, es un tipo de tecnología que lo que permite es desarrollar una red como la red distribuida, digamos, el modelo que vemos más a la derecha. ¿Por qué? Porque cada uno puede tomar el código, ¿no?, de Lorea, hacer una implementación, ellos le llaman semilla, la comunidad de Lorea le llama semilla a esto, al crear una semilla de la red, y que esa red, con un mismo, yo registrándome en uno de los nodos, por ejemplo, hay un nodo que es muy conocido, se llama n-1.cc, esa es la dirección, que es un nodo que tiene más que nada comunidades españolas, hay muchos grupos y participantes en esa red. Uno, creándose un usuario allí, puede moverse entre los otros nodos. O sea, si uno implementa, por ejemplo, aquí en América del Sur han creado otro nodo que se llama Anillo Sur. Entonces, con el mismo usuario uno puede moverse, el mismo usuario y la misma identidad. Quiero decir, uno conserva la identidad de sus datos, la información que uno publica y que mantiene en su perfil, se puede mover a través de las redes que conforman, digamos, esta especie de anillo. Entonces, si se cae una red, uno puede ingresar.
Esto, digamos, obviamente está en desarrollo y también, digamos, el potencial que tiene esto es muy amplio. Quizás también uno lo pueda entender el poder de las redes distribuidas con el modelo de BitTorrent, por ejemplo, que es un tipo de sistema de transferencia, de intercambio de archivos, que donde los usuarios son los propios, son las propias personas que, ¿no?, los actúan como nodos, digamos, compartiendo la información a través de su propia conexión. Lo cual es mucho más poderoso y resiliente, digamos, que, por ejemplo, el modelo de Megaupload, que lo vimos como hace más o menos un año, desapareció y montones de archivos hoy en Internet no son accesibles. Entonces creo que eso explica un poco, digamos, qué es una red federada. Entonces, básicamente uno puede tomar el código de Lorea, que está basado en ELK, que son dos herramientas de código abierto, y crear su propio nodo. O sea, uno podría crear una red para cualquier temática, no sé, una red sobre vermacultura, y con esa y conectarla con las otras redes existentes en la gran red distribuida de Lorea y compartir información entre cada una y la otra. Y después dice, ¿qué posibilidades le ven a la Federación de Redes Distribuidas? Bueno, le dice ese potencial, digamos, ¿qué potencial tiene esto? Digamos, evitar el generar formas de poder distribuido. El poder, los problemas que tenemos hoy, como repitiéndome un poco, tiene que ver con la centralización del poder. Entonces hay básicamente dos paradigmas. Nuevamente simplificando, el paradigma de la centralización y concentración de medios, que uno lo puede ver desde la concentración que tienen, por ejemplo, los estados en estructuras plurinacionales, como puede ser la Unión Europea y todo lo que eso conlleva concentrar el poder, y a su vez los estados que son dispositivos de homogenización de comunidades que contienen, etcétera, digamos, todo el modelo del estado-nación. Ciertamente en crisis. A su vez, por otro lado, vemos la enorme concentración de medios financieros, económicos, medios de control, medios de formación de opinión, como son los medios masivos de comunicación, por ejemplo, que se concentran y cada vez son menos y se comen unos a otros, frente a otro modelo que obviamente se mueve en los márgenes y es ciertamente minoritario, pero mucho más poderoso, a mi entender, digo, porque tiene una capacidad de supervivencia más amplio, que es el modelo que estamos encarnando, intentando encarnar, digamos, con todas sus contradicciones, ¿no? El modelo, por ejemplo, de goteo, el modelo de hacer una plataforma de crowdfunding cuyo código es libre y se puede reutilizar. Entonces, o el modelo que plantea Revo, que es un modelo de red, de una red para educación alternativa que cuando esté funcionando su código se va a poder tomar y reutilizar y se van a poder exportar los datos y los datos van a ser abiertos. Bueno, son dos modelos totalmente diferentes, digamos. Un modelo pensado para la concentración del poder, que es el arquetipo del siglo pasado, y este otro modelo que quiere intentar nacer, que tiene más que ver con las formas de poder y conocimiento distribuido. Sí. Hola. Sí, ¿no? Sí. Ahora sí se me oye, pero yo siempre pregunto, por si acaso. Pues nada, hay bastante movimiento de preguntas. A mí me gustaría, estamos hablando mucho de tecnología y me parece realmente interesante, pero también hay ciertas cuestiones como, al final esto no deja de ser una cuestión de educación y de conocimiento, ¿no? De generar pues nuevos de conocimiento y contactar toda la gente que está haciendo cosas en este sentido y poder estar un poco todos en red, ¿no? Cuando vosotros habláis de educación alternativa, aunque parezca una pregunta muy de perogrullo, pero quiero hacerla, ¿a qué os referís exactamente? Bien, Si no es que sé hay si un me exacto. escucha. Sí, se te oye. Sí. Ah, bien. Yo creo que esto, sí, bien articulado estaría bien articularlo con esta pregunta que mencionas, con la pregunta anterior, que también había cierta referencia en cuanto a educación, y a la pregunta siguiente que tenía que ver con esto, con las escuelas autogestivas y demás. Nosotros tratamos de acercarnos a la idea de educación alternativa, o que sería el objeto, digamos, de estudio, el objeto que une a Revo, bueno, desde la idea de experiencias educativas, o de experiencias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, que circulen o que rompan, digamos, algunos esquemas, de lo que es, la educación convencional o la educación hegemónica. Desde ese punto de vista tratamos de no, o estamos intentando de no definir, digamos, el término de una manera demasiado específica. O sea, tratamos de mantener el término lo más abierto posible, ¿no? Entonces,
pensar en alguna especie de metaconcepto, de un concepto amplio, ¿no? Que pueda integrar tanto las experiencias, como decía antes, hablábamos de educación libre y educación democrática, como las experiencias de la escuela nueva, de la educación antigua, activa del siglo pasado, y también experiencias educativas que también se dan en marcos de organizaciones sociales o experiencias de educación popular y demás, ¿no? Así como también experiencias educativas que se estén dando en otras áreas fuera del sistema formal o informal, ¿no? Tal vez en las redes, como pueden ser las lógicas de aprendizaje entre pares, por ejemplo, y otros tipos de redes, ¿no? Entonces, un poco la invitación sería a que rebo o a pensar la educación alternativa desde todo aquello, digamos, que esté sucediendo en educación, que vaya por caminos que no son los planteados, ¿no? De formas tradicionales por el Estado, por ejemplo, ¿no? Lo que es una escuela, lo que hemos conocido durante todo el siglo XIX y XX, que es la escuela, que es la educación, ¿no? Entonces, pensar la forma fuera de eso. Eso es lo que nos parece interesante. Y me parece que está bien ponernos un freno ahí, digamos, y no seguir definiendo, y no decir, bueno, experiencias que promuevan tal o cual valor o tal o cual principio, porque justamente la idea de esto es encontrarlas, ¿no? Nosotros en un momento nos pensamos y hicimos una definición bastante específica, tal vez, de hablar de, bueno, de horizontalidad, de democracia, ¿no? De autogestión y demás, pero también nos tenemos que preguntar que no sabemos todo lo que hay afuera, ¿no? Entonces, tenemos que tener, creo que esa es un poco la idea de Rebo, tenemos que tener mucho cuidado, digamos, con no mirar el mundo solamente con el lente con al cual nos acostumbramos a utilizar, ¿no? Y tal vez allí afuera podemos encontrar una multitud de cosas y una diversidad de iniciativas que pueden enseñarnos mucho, ¿no? Y a las cuales también les podemos enseñar mucho. Entonces, un poco el recorte va por ahí. Y siguiendo, o sea, sabemos estos elementos que planteaba Franco, sí, nos indica, bueno, qué ideas nos atraen o qué ideas nos parecen importantes compartir, ¿no? Como este elemento de las redes distribuidas. Luego hay una pregunta que justamente se refiere a esto, ¿no? Bueno, que nos pregunta a la experiencia vivida con la película y de alguna forma qué se opina de las escuelas autogestionadas o autogestivas, ¿no? Y bueno, cómo pueden esas escuelas o estas experiencias aprovecharse de esta herramienta que es Rebo, ¿no? Si pensamos en herramientas. Yo creo que muchas de estas experiencias, las que hemos visitado, aquellas que se podrían decir, esto es una opinión no personal, de luego de haberlo visitado, una apreciación personal, aquellas que se podrían decir más transformadoras, más vinculadas a las necesidades de esa comunidad y demás, son aquellas empresas que son autogestivas, ¿no? Que incluyen a las decisiones de la comunidad, que representan de alguna manera los intereses de todos los actores. Entonces, me parece que Rebo un poco pretende tomar eso de ahí y que estas experiencias tienen formas de organización muy similares, no digo que son iguales, pero que tienen elementos muy similares a los que mencionaba Franco recién en lo que es la tecnología, ¿no? Y de alguna forma estamos uniendo estos dos mundos que estaban completamente separados y nos parece que mismo Rebo en principio va a ser el primer objetivo va a ser esta documentación y mapeo, pero luego ahí mismo van a surgir, porque están los potenciales, las capacidades tecnológicas para que surjan herramientas ya más concretas para el trabajo en equipos, ¿no? Para el empoderamiento de estos grupos, ¿no? Conocemos muchos grupos de educación libre, educación democrática, que siguen manejándose a través de grupos de correos, de listas de correos, que tal vez ha sido lo más lejos que han llegado en su organización, demás, ¿no? Entonces, tal vez aquí van a encontrar un espacio diferente en el que van a poder gestionar su organización y que van a poder tal vez a abrirse ahí o conocer qué elementos de esas tecnologías son coherentes o comunes o tienen elementos comunes con sus prácticas. Entonces, yo creo que los potenciales, la verdad, de lo que será Rebo en este sentido, todavía son muy grandes, los desconocemos. Yo creo que también es una especie de experimentación, ¿no? Yo tengo la certeza de que esto va a ser bueno, digamos, muy productivo y muy enriquecedor para estas experiencias, pero también sospecho que puede ser mucho más de lo que nosotros imaginamos, ¿no?
Bueno, sinceramente, como nos ha sucedido con la película, bueno, que ha llegado a realizar aportes o a generar una especie de, digamos, de reflexiones en espacios donde nunca habíamos imaginado. Así que, bueno, esa es un poco la apuesta, ¿no? Es que está un poco bien. Sí, yo creo que, bueno, hay una cosa que la verdad que estamos alucinando y es la gran cantidad de gente que está en todas las redes haciendo preguntas, consultando, o sea, que realmente hay un interés muy grande por todo lo que es el tema de la educación y sobre vuestro proyecto, está claro. Y yo creo que hay algunas preguntas que han salido que son bastante interesantes y una de ellas, que creo que da bastante el clavo, es que, bueno, hay muchos sistemas alternativos a lo que se refiere a educación, pero ¿cómo estos pueden llegar a trabajar dentro de otros sistemas que son, en cierta manera, retrógrados? Bueno, yo considero que en ese caso, digamos, de cómo estas lógicas se pueden mixturar, vamos a decir, con las instituciones existentes, es ciertamente algo que está ocurriendo. Digamos, no es que estas experiencias educativas funcionan al margen del sistema, sino que en líneas generales son experiencias que están validadas por los estados y por los ministerios de educación. Muchas de ellas son escuelas de gestión pública. En Argentina hay muchas, digamos, y otras tantas también en América Latina, y muchas de ellas se ven también en la película de Educación Prohibida. Entonces, hay como distintos niveles. Es posible y hemos visto que existen escuelas de este tipo, o escuelas, vamos a decir, escuelas que buscan formas, o escuelas no convencionales, vamos a llamarle, con alguna de estas características que señalaba Germán, dentro del sistema educativo. Algunas a través de la gestión privada, otras a través de la gestión pública, y luego encontramos a otro nivel, digamos, más al interior, si se quiere, del aula, del espacio, de la experiencia, del acontecimiento educativo, que es las prácticas que tienen los propios docentes, los propios maestros, digamos, con sus estudiantes. Entonces, también ahí hay otra gama que tiene de cuestiones que tienen que ver con las prácticas educativas, los recursos educativos, las formas, las pedagogías. La forma de relacionarse, la forma de estructurar el poder. Entonces, obviamente que es posible, digamos, que dentro de una institución, si se quiere, retrógrada o tradicional o conservadora, digamos, puedan existir este tipo de iniciativas. Posiblemente a una escala más pequeña y posiblemente con grandes dificultades, pero hemos visto que es posible. Creo que uno de las intenciones y de los objetivos que tiene Revo, quizás en un mediano y largo plazo, si nos ordenamos un poco, sería que a corto plazo, o en el primer objetivo es conocer lo que existe, poder mapear, poder recopilar información de las experiencias, escuelas, docentes, personas, padres, etcétera, que están trabajando y pensando alrededor de esta problemática. Conectarlos, etcétera. Pero a su vez, en una segunda instancia, que a partir del diálogo empezar a construir y organizarse para generar mecanismos, digamos, dentro de las instituciones como el Estado, para permitir este tipo de que este tipo de experiencias y prácticas educativas sean validadas y sean respaldadas desde los gobiernos. Entonces, por ejemplo, voy a un caso muy específico y muy concreto, pero para ilustrar creo que sirve. En Argentina nosotros tenemos una ley de educación, una nueva ley de educación que se promulgó hace menos de 10 años, que dentro de uno de los artículos, dentro del tipo de gestión escolar que existe, enumera concretamente a la educación pública, a la educación privada y a la educación de gestión social. Y la cuestión de la gestión social nadie tiene claro qué significa, y de hecho no hay nadie que tome ese aspecto de la ley para proponer que el Estado financie escuelas de gestión social. O sea, que aporte y que apoye, o que los docentes que trabajan en esa escuela cobren su sueldo a partir del Estado. Entonces, no hay forma, no hay no, este reclamo, esta necesidad no se visibiliza y no hay una organización social que permita impulsarla y llevar y elevar ese debate para darle visibilidad. Yo considero que una plataforma como Revo permitiría, una vez que haya creado una comunidad, articular este tipo de acciones políticas, hacer este tipo de movimientos de carácter más activista y poder, digamos, or organizar, organizarnos.
Bueno, hola. Si queréis, lo podéis ir dando a refrescar, si nos estáis viendo. Hola. Nos ven. Hola. Vale. Pues ya estamos. Estamos esperando un segundo a nuestros invitados. Sentimos el problema técnico. Germán ya ha llegado. Hola, Germán. Hola, hola. Sí, no estaba tratando de encontrar el lugar exacto, cómo entrar. Perdón. Bueno, hemos perdido en el camino a Franco. Voy a intentar, mientras tanto, volverle a invitar. ¿Tienes un link? Yo se lo envío ya, si me das el link. Ah, pues sí, mira. Sí. Vamos a hacerlo así. Tenéis el que te he pasado por el chat, a mano derecha. Bueno, oye, muchas gracias a los que estáis ahí en el chat, en casa, en todas partes, bueno, por esperar. Estos problemas técnicos, pues bueno, cuando hablamos de redes y de tecnologías y demás, pues mira, antes faltaba hablar para que sucediera. Bueno, ahí tiene mucho que ver con que aquí, por lo menos, en Madrid, el verano ha llegado de golpe, hace mucho calor. Y algún iluminado en los portátiles se le ha ocurrido poner el ventilador justo debajo donde no puede ventilar. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos a retomar la normalidad. Creo que aquí en el chat no han tenido la paciencia suficiente como para esperarnos. Sí. Y nada, yo les estaba comentando que, pues mira, mientras que estamos en tema, que por bien no venga. Así que podemos, plantear preguntas nuevas para trasladar a nuestros invitados. Sí, iniciamos una segunda etapa del Intuit de hoy. Hemos hecho ya el momento anuncio. Bueno, vemos que estamos entrando gente en el chat desde Canarias, que por lo que nos cuentan, allí también hace frío. Y nada, si queréis vamos retomando y... porque Franco está de camino, ¿no? Ya lo vimos por bien, aquí. Bien, ahí estamos. Bueno, sí. Mira, tenemos un nuevo... tenemos un nuevo invitado, por lo que veo. O invitada, no sé. Invitada. Bueno, por bienvenida. Pues bueno, por recapitular, estábamos hablando de cómo podían introducirse o podía compatibilizarse o intentar compatibilizarse estos modelos educativos mucho más avanzados, mucho más alternativos y con que entraban en fricción en muchos casos con el modelo que se nos lanza desde las instituciones, y aquí hay una gran diferencia posiblemente entre sí, los países, ¿no? Y nos comentabais el caso de Argentina con respecto a la educación. Creo que nos habíamos quedado por ahí, corrígeme si me equivoco. Sí, tal vez para ir como cerrando la idea que estaba mencionando Franco, él hacía referencia justamente a que bueno, hoy estas experiencias educativas que trata de recopilar o de documentar Rebo siguen siendo minorías, ¿no? Entonces, en muchas áreas que vienen desde diferentes espacios y grupos sociales muy diversos, pero en fin, minorías, ¿no? Para los sistemas educativos. Y bueno, alguna pregunta venía justamente con este objetivo, ¿no? ¿Cómo Rebo puede ayudar en eso, en lograr legitimidad a aquellos que la quieren lograr, digamos, o en lograr de alguna manera ser incorporadas, ¿no? O reconocidas. Justamente el hecho de que exista un espacio donde confluye información sobre estas experiencias, el hecho de que exista un espacio que documente todas estas experiencias, no solo en Argentina, justamente estamos hablando primero, en principio el objetivo de Rebo es mapear la actividad en toda Iberoamérica, ¿no? Quién sabe si el día de mañana será el mundo, pero bueno, ya es muy ambicioso hacerlo en Iberoamérica. Este mismo espacio de documentación pretende de alguna forma, como segundo objetivo, darle relevancia, ¿no? A este tema. Actuar de alguna manera como un mecanismo, Rebo va a actuar de alguna manera como un mecanismo tal vez para decir, sí, aquí existimos, ¿no? Existen estas experiencias, son importantes, son muchas, no son pocas, son más numerosas de las que tal vez el sistema oficial pensaba.
La propia dinámica de red social, es decir, la propia dinámica de autogestión, de comunicación entre nosotros, de autoorganización, puede, de arriba, ¿no? Puede permitir también que con el paso del tiempo vayan confluyendo intereses similares entre estas experiencias, ¿no? Tal vez marcos legales o tal vez poder experimentar y profundizar en, bueno, qué marcos legales nos convienen en cada país para poder realizar estas experiencias, para poder difundirlas, ¿no? En cómo estas experiencias pueden pasar las barreras digamos, del sistema educativo e incluirse o empezar a llevarse adelante dentro de las prácticas de la educación pública de gestión estatal o de las escuelas de gestión social y demás, ¿no? Entonces, todo esto lo hace simplemente o va a ser muy todas estas necesidades propiamente dichas, estas experiencias van a ser o sea, va a ser muy útil para ellas este gran caudal de información y de documentación que sería Revo, ¿no? En una primera instancia. Porque de alguna manera, bueno, reitero, ¿no? Dice esto, dice, sí, aquí están, son muchas, necesitan esto otro, por dónde se puede trabajar, ¿no? Ponerse en contacto unas con las otras. Este es un elemento que yo vi a lo largo del proceso de la película, y es que tal vez todas estas experiencias aisladas les era muy difícil conseguir validación o regulación ¿no? O reconocimiento, pero si todas ellas se unieran, tal vez en una misma comunidad sería de otra manera, ¿no? Sería muchísimo más fácil. Entonces, Revo tal vez se propone sentar unas bases para que eso suceda, ¿no? Y creemos que puede ser muy probable con el paso del tiempo. Obviamente es un tipo de transformación que puede llevar muchísimo, pero creo que vale la pena este trabajo, ¿no? Sí. No sé si, Franco, pudiste reincorporarte a la charla, si se escucha algo. Hola. Sí. ¿Te escuché ahí? Sí, sí, perfecto. Bien. No, sufrí un atentado de mi hija. Sí, sí. Ya te hemos visto ahí. Sí. Bueno, sí, algo logré escuchar lo que decía Germán. Igualmente no sé si están retomando las preguntas de la gente de las que habían quedado antes, porque había una en particular que me parecía importante que decían algo así como, no la tengo aquí ahora, pero decía algo de cómo se podía difundir Revo por fuera de las redes, digamos, o sea, porque lo que estamos haciendo es evidentemente moverlo mucho por la propia comunidad que ha generado la película, que es muy grande, pero no, y digamos que implica generalmente internet, y esta persona preguntaba, digamos, qué acciones se podían tomar para difundirlo por fuera de ella. Bueno, yo creo que ahí, digamos, no es que tengamos algo estrictamente pensado o una guía cómo hacerlo, pero a mí se me ocurre que es necesario, evidentemente, dialogar de este tema con otras personas por fuera de las redes, y me parece que es bueno empezar a quizás copiar la dinámica que tuvimos con la película, que lo que hacía la gente era hacer proyecciones distribuidas. Nosotros hacíamos, las personas obviamente podían descargar la película, y nosotros incentivábamos a que las personas se reunieran para ver la película y debatirla. Me parece que quizás lo que se podrían hacer es, incluso antes de que Revo ya esté funcionando, me parece que estaría muy bien, digamos, hacer encuentros o pequeñas reuniones en escuelas, en instituciones educativas, en universidades, donde fuere, y promover, digamos, un debate en torno a la cuestión de educación alternativa en la ciudad, digamos, en la ciudad en la que se trate, digamos. Casi todas las ciudades y pueblos tienen alguna experiencia, alguna escuela o algo que tiene algo innovador, algo diferente, algo alternativo. Entonces me parece que quizás aprovechar, digamos, empezar a generar uno en su propia comunidad local, conocimiento, debate, apertura hacia estos temas, y obviamente compartirlo a través de las redes de Revo, y promover, digamos, que la gente, digamos, ayude con la financiación. Me parece que, en forma resumida, me parece que lo importante sería que las personas, los que quieran colaborar con Revo en este momento, lo mejor que pueden hacer, además de aportar, quienes puedan, a través de la campaña de financiación, es empezar a juntarse, a empezar a reunirse y empezar a debatir estos temas, organizar pequeños encuentros, todo sirve para empezar a generar conocimiento, digamos, empezar a generar diálogos sobre esta cuestión. Porque evidentemente la única forma, o la forma principal en la que esto se va a construir, es con un trabajo casi de hormiga. Es un poco la forma que Germán, cuando viajó para hacer la película
hacer las entrevistas, fue un viaje que él fue poniéndole el cuerpo. Entonces hay que ponerle el cuerpo a este tipo de situaciones y tomarse un tiempo, digamos, organizar con otros, con padres, en una escuela o lo que fuera, y promover este debate y hacer pequeños encuentros. O sea, digo, un trabajo, digamos, aunque parezca pequeño, creo que la suma de esos pequeños aportes pueden ser muy valiosos en este momento y también cuando exista Revo, porque va a producir conocimiento que podrá ir a la plataforma. Yo creo que el trabajo también tiene una parte que es bidireccional, ¿no? Aquí también hay Tabelo, pero hay grandes diferencias entre los países y cómo son los sistemas educativos, pero aquí, bueno, un poco como está pasando casi todo el mundo, ¿no? Aquí está ocurriendo lo mismo, ¿no? Hay una educación que se está quedando obsoleta, normalmente al servicio del partido político que está en el poder, ¿no? Y el trabajo yo creo que es doble, ¿no? Va de dentro hacia afuera, conectando las islas de gente que quiere modificar estos sistemas, ¿no? Que pueden ahí pues hacer esas reuniones de las que habláis y hablar sobre Revo o sobre cómo se puede innovar dentro del sistema educativo, y también desde fuera hacia adentro. Aquí nos preguntan, por ejemplo, que nos dicen, ¿no? Que Amarth Aelin, que le da la sensación de que mucha gente que apoya la educación libre, pero que no se esfuerza en moverse a participar en que se adapte a sus necesidades, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Tener el movimiento iniciado por cada uno, ¿no? No lo sé, era más bien una opinión que una pregunta, la verdad, y no sé si voy a dar otras opiniones, pero bueno, aquí por ejemplo, no, es que tampoco hay que desechar, yo creo que las instituciones públicas o de educaciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay un caso claro de una escuela que es un colegio público-privado concertado, que es ese invento que se ha hecho aquí, y sin embargo viene de una tradición de... Este colegio, por ejemplo, surgió porque un grupo de padres decidió que tenía que haber un colegio en su barrio y el gobierno no se lo daba, y lo hicieron, ¿no? Y ha seguido manteniendo ese espíritu, ¿no? Pues bueno, también hay instituciones privadas, creo que sí. Lo que queréis ver es el caso del colegio siglo XXI de aquí de Madrid. Uh-huh. Y es interesante, ¿no? También cómo funciona. No sé, ¿más preguntas por ahí, Jesús? Sí. Bueno, primero nos decía, bueno, la gente está muy interesada y sobre todo con lo que habéis comentado del hecho de hacer, como tomar como ejemplo de la película de la educación prohibida y haciéndolo de las proyecciones distribuidas, pero en este caso, pues organizar reuniones. Y Blanca Moreno dice que tal vez pueda tratar de organizar una proyección en la escuela donde trabaja. Totalmente. Pues se interesa. Uh-huh. Y... O sea, que ya la gente se ofrece, que eso es fantástico. Si queréis ya le pediremos a Blanca los datos para incentivar de ahí algo. Y luego, por otro lado, nos pregunta Pedón, nos dice, ¿cómo pensáis motivar a la gente para que participe en Revo? Bueno, creo que, digamos, obviamente siempre hay que tener acciones como estas, digamos, un poco como estas que estamos haciendo, estas acciones de difusión, ¿no? De la idea. Pero a mí me parece que, en gran medida, esta red yo creo que sería muy bueno, digamos, apuntar a que sea un interés legítimo, digamos. Nosotros no nos pararíamos desde una lógica de, bueno, atraigamos consumidores, atraigamos usuarios a nuestra red, o sea, generemos atención para que vengan a nuestra red, digamos, sino que yo creo que es preferible tener no tantos usuarios, pero sí usuarios activos, digamos, usuarios que tengan pertenencia, digamos, a esta comunidad, digamos. Entonces, me parece que el Revo es un proyecto y será una plataforma más orientada a la calidad que a la cantidad. Entonces no nos vamos a orientar a tratar de tener a todas las personas del mundo interesados, del mundo hispanohablante interesadas en este tema, sino a tener a las personas que estén comprometidas, digamos, y que con el objetivo del proyecto, que es documentar la diversidad educativa y promoverla. Entonces, yo creo que nuestro eje de atención no pasa por motivar a que obviamente motivar a que la gente participe es un aspecto importante, pero me parece más fundamental, digamos, que en esa relación que establezcamos no sea una relación de cliente y proveedor. Entonces, me parece que será un trabajo difícil, partiendo de que la mayor parte de la gente viene de la participación o entiende la participación en las redes con un me gusta.
Entonces necesitamos más que eso, necesitamos una participación mucho más sustantiva. Y eso se construye, no es específicamente un problema de Rego, es un problema casi específicamente de la cultura del consumo de las redes. Uh-huh. Obviamente en ese sentido queremos proponer otra cosa. Y yo estimo que en una primera instancia quizás no sea lo más atractivo, digamos, y las personas que se suman a la propuesta de documentar, de escribir, de filmar, de salir, de ir a buscar escuelas, de conocer, de dialogar, son siempre las menos, pero al fin y al cabo la Wikipedia la construye solamente un 1%, un 2% de las personas que la visitan. Entonces, nuestro por lo menos en una fase inicial, nuestro objetivo es tratar de atraer a las personas, digamos, que realmente están comprometidas y que realmente les importa y que están dispuestas a poner el cuerpo y el tiempo al objetivo de conocer y documentar y plantear este tema en términos políticos. Aquí hay una pregunta que creo también puede ser interesante, ¿no?, para motivar a la gente a que se acerque a Rivo y colabore y aporte lo que entienda que tiene que aportar. Andrés nos pregunta que en Edmodo está en contacto con profesores de todo el mundo, comunidad internacional, y que uno participa en muchos proyectos internacionales con ser reventado 2.0. ¿Qué aportaría Rebo en este caso? Entiendo que la pregunta es qué sería lo nuevo, ¿no? Que sí, ¿cuál es la diferencia que aporta de nuevo? Que... Bueno, en principio Edmodo es una plataforma que está llevada adelante por una empresa privada, digamos, que no es necesariamente algo malo, digo, pero sí es necesariamente algo diferente a lo que nosotros promovemos de Rebo. Rebo, por ejemplo, está impulsada desde una asociación civil sin fines de lucro, digamos, y que tiene participación abierta, está en formación dicha asociación. Entonces, claramente los objetivos de base son otros. Digamos, uno puede ser generar ganancia y otro no. Por otro lado, nosotros pensamos Rebo que será una plataforma, como yo decía al principio, pensada para que los propios usuarios tengan capacidad de voto, de decidir, de establecer las reglas, de conocer el código, de conocer cómo funciona, o sea, de una participación a todos los niveles. La plataforma de Edmodo no permite eso, sino que uno se puede registrar como estudiante y como docente, que ya es un diseño político, pensar que solamente existen, uno tiene que encuadrar en uno de esos perfiles, ¿no?, ya sea estudiante o docente, entonces claramente hay una visión de la pedagogía ya inscripta en la misma plataforma. Entonces nada de eso estará presente en Rebo. Y por otro lado, entiendo que Edmodo lo que permite es la interacción y el trabajo, digamos, como que el proceso educativo se dé en la red, o sea, dando herramientas colaborativas, digamos, lo que se llama e-learning, etcétera. En el caso de Rebo, que no es una plataforma de e-learning, no es una herramienta específicamente para generar procesos de enseñanza, aprendizaje dentro de la red. No está la lógica del curso, sino que sí, obviamente puede aprendizaje, digamos, a partir de los conocimientos y contenidos que se disponibilicen en la plataforma de Rebo, pero no está pensada como una plataforma para aprender específicamente. Entonces, lo nuevo de Rebo, si se quiere, para resumir, es una plataforma abierta, distribuida, construida colaborativamente, cuyo recorte específico es la educación que nosotros llamamos alternativa, que como dice Germán es un metaconcepto, o sea que va por lo no convencional y que no pone el eje en generar prácticas educativas en la red, sino que genera transformación en el campo de la realidad, en el territorio, llamémosle, digamos, en el mundo físico. Entonces, encontrar las personas en el mundo físico y documentarlas a partir de esta plataforma web. Sí, y tal vez, de alguna forma, resumiendo esto que mencionabas, creo que Rebo, ya mismo la película de la educación prohibida planteaba algo desde este lugar, pero nosotros creo que es algo que nos gustaría seguir manteniendo, y es una postura crítica en relación a la reproducción de los sistemas sociales, ¿no? O a la escuela o a la educación como agente reproductor del sistema social, ¿no? Entonces, tal vez en este sentido, bueno, estas otras redes sociales o herramientas herramientas como Edmodo o como otras que funcionan, de alguna manera tienen en su diseño estas reproducciones, y en nuestro caso, digamos, o en el caso de Rebo, la búsqueda es la crítica reflexiva, ¿no?, de esa reproducción y la búsqueda de otras formas posibles. Entonces, yo creo que ya desde ahí, digamos, ya hay una apuesta que muy diferente, que creo que, bueno, que para nosotros claramente vale la pena, realizar, ¿no? Así que
No sé si querían seguir con alguna otra pregunta. Sí, creo que, bueno, creo que la persona que lo ha preguntado, que era Andrés, dice que entiende perfectamente cuál es la aplicación y la diferencia. Yo creo que las diferencias son bastante claras, tal y como lo has explicado. Y hay por aquí hay una pregunta que es de Pedro, que nos pregunta si sois una ONG autosostenible o siempre dependeréis de las donaciones. Si no os importa tener un público pequeño, será complicado mantenerlo siempre con donaciones, cree él. Sí, tal vez un público pequeño, o sea, cuando creo que Franco se refería a un público grande, decimos no nos referimos al público de Facebook, tal vez se refería al público grande como público de Facebook o de Wikipedia o de Twitter, ¿no? En realidad un público pequeño en lo que es el mundo de la educación alternativa, posiblemente sea un público muy grande. Para las cuatro personas que estamos aquí, por lo menos hablando en el Hangout, puede que sean miles de personas, ¿no? Yo sinceramente creo que el hecho de que la experiencia no tenga fines de lucro o fines comerciales, el hecho que sea realizada o llevada adelante de una manera muy independiente y de una forma, de una manera también, bueno, estas herramientas libres y demás, nos posibilita a nosotros realizar o llevar adelante este proyecto el proyecto tanto tecnológico como el equipo, sostener el trabajo con una menor cantidad de recursos, ¿no? De lo que necesitaría Facebook o cualquier otra red, digamos. Entonces, tal vez el alcance que podemos tener sí puede ser el mismo, digamos, pero al no tener fines comerciales o un montón de intereses, hay una gran cantidad de recursos que nosotros no necesitamos, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos humanos que pueden ser saciados por simplemente el aporte desinteresado de personas, ¿no? Por ejemplo, el mapeo de las experiencias es un mapeo que no vamos a hacer nosotros aquí desde el equipo de trabajo solamente, ¿no? Nosotros pondremos realmente un gran impulso y demás y estaremos dedicados a eso, pero cualquier persona, y ese es el mecanismo que tiene la wiki, ¿no? Que tomamos de Wikipedia, y es que cualquier persona va a poder aportar a este mapeo, ¿no? Contar qué experiencias hay en su comunidad. Y es por eso que también estas reuniones de las que hablaba Franco son muy útiles, ¿no? Porque tal vez podemos empezar, de estas mismas reuniones se puede empezar a evidenciar las experiencias que existen en las diferentes comunidades y cuando Revo esté funcionando, poder aportar a Revo y contar, bueno, aquí hay una escuela que funciona de esta manera, que es una escuela privada o es una escuela pública, o es una escuela organizada por los padres, o es una experiencia que no se llama escuela, que funciona de esta manera, que tiene exámenes, pero no tiene calificaciones, que tiene. Es decir, esa búsqueda, esa investigación de campo que nosotros hicimos para la educación prohibida, de alguna manera toma esta forma distribuida, ¿no? Es decir, ya no somos nosotros desde la educación prohibida o de este grupo quienes contamos al mundo lo que hay. Ya somos todos, ¿no? Los interesados quienes lo vamos realizando. Entonces, esto cambia tremendamente las dinámicas en cuanto a las necesidades y los recursos necesarios para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Porque lo sostenemos entre todos. No sé si Franco querías aportar algo a esto. Franco, No, bueno, sí, quizás sí. No, sí, no, brevemente puedo decir con respecto más a la pregunta, era claramente orientada a la sustentabilidad, digamos. Como organización sin fines de lucro, digamos, la asociación civil está en formación, o sea que no es que podamos decir, bueno, se sostiene de una determinada forma, porque de hecho se está armando en función del proyecto y la idea es impulsar otros proyectos también a través de esa asociación. Pero una asociación civil es como un club. Que, digamos, recibe aportes de sus miembros y eventualmente hace acciones para recaudar fondos, digamos. Entonces, obviamente no lo tenemos decidido, creo que también un poco eso tiene que ver con la propia el desarrollo orgánico de la iniciativa, digamos. Entonces, planes puede haber muchos, digamos, podemos pensar estrategias para hacer una campaña anual de financiación o buscar medios alternativos para financiar el proyecto. Pero en realidad nada de eso está decidido y creo que en gran medida se va a ir decidiendo en función de las personas que se vayan sumando al proyecto. Creo que, o sea, la propia sustentabilidad del proyecto en términos financieros también tiene que estar decidida por la propia comunidad que le interese sostener el proyecto de Revo. Entonces, si uno me pregunta a mí, ¿Revo debería tener publicidad? Si la publicidad es una opción para financiar Revo, yo diría que no, digamos, pero quizás cuando Revo esté funcionando y los mecanismos de gobierno sean comunitarios,
podamos, la comunidad termine diciendo de que lo mejor es que, con tal de que se sostenga el proyecto, podemos aceptar publicidad, solamente como un ejemplo, digo. Entonces me parece que esa dimensión del poder también tiene que estar en manos de los usuarios más comprometidos. Tenemos más preguntas. Bueno, es interesante, claro, la diferencia de entender el proyecto, ¿no? Yo creo que eso es lo rico que tiene, ¿no? Y que, por aquí nos dice que sin un marco que regule los modelos de educación alternativos, se me hace que estos tipos de educación deberían funcionar en escuelas privadas. ¿Cómo hacer para crear un marco que regule con la participación del Estado en un sistema que no le interesa ni le sirve que la gente se entrene para pensar? Bueno, no sé si está entendiendo la pregunta, la he tenido que leer y la he leído un poco más, pero bueno. Bueno, esa, no está claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que en realidad todos los actores de estas experiencias educativas en general se hacen, ¿no? Y creo que un poco, no podemos decir Revo tiene la solución para eso, pero sí podemos decir que dentro de Revo, cuando empiece a funcionar una comunidad, cuando estas personas se empiecen a encontrar, puede llegar eventualmente a emerger propuestas sobre este tema, ¿no? Pueden llegar eventualmente además de que Revo en sí misma puede ser un agente de fuerza para solicitar respuestas y propuestas, pueden surgir muchas cosas, ¿no? Dentro de estas experiencias. De la misma interacción, de la propia interacción de estos usuarios, ¿no? Comprometidos. Así que yo creo que la respuesta concreta sería, hoy no sabemos esto, pero claramente nos interesa caminar en rumbo a la búsqueda de esas respuestas, ¿no? Y creo que Revo va a hacer lo posible. Sí, y digamos, también, sumando lo que vos decís, Germán, me parece que a esta pregunta de, no sé quién hace la pregunta, pero digamos, esta pregunta de cómo hacer, digamos, ¿no? Claramente esta pregunta está orientada a obtener una respuesta. En el marco de lo que estamos hablando, acá nosotros, como decía Germán, no hay una respuesta única, entonces hay una diversidad de respuestas a ese problema, digamos que es una realidad. Por otro lado, hay otra pregunta que también está directamente asociada a esa, de cómo hacer para crear un marco que regule, digamos, esta pregunta asume que la mayor parte de las experiencias de educación alternativa se dan en el marco de la educación privada. Y es una respuesta, eso es una aseveración a la que no podemos afirmar, porque en la realidad nosotros no sabemos, porque todavía no conocemos, en términos digamos, nosotros en general, no solamente nosotros quienes impulsamos Revo, sino todos en general no sabemos cuál es el estado de la cuestión. Entonces, el aporte de Revo es, el aporte inicial de Revo es tratar de empezar a hacer un trabajo de investigación de campo, de forma distribuida, de saber, bueno, a ver, estas experiencias alternativas, la mayor parte, ¿en qué tipo de gestión se dan? ¿Gestión privada, pública, en ninguna de las dos, es totalmente independiente, digamos? Entonces, digo, me parece que para muchas de las estrategias que podamos llevar adelante, por ejemplo, para impulsar este tipo de iniciativas en el marco de los estados, requieren primeramente una fuente de información de saber cuál es el estado de la cuestión. Entonces, si esas preguntas son importantes y queremos obtener respuestas, no hay demasiadas vías. Hoy nosotros no podemos ir a preguntarle a los sistemas, a los ministerios de educación de los países de España, Argentina, Chile, México, no podemos preguntarle dónde están las experiencias de educación alternativa, porque el Estado no ha, a pesar de que tiene el poder para hacerlo, no ha hecho ese relevo, digamos, la mayor parte no tiene esa información. Por eso es que necesitamos Revo. Entonces, hasta todas las personas que se hacen preguntas de ese tipo, dónde funcionan estas escuelas, en qué tipo de gestión tienen, o dónde hay un libro sobre tal tema, o cómo tengo un hijo y quiero mandarlo a una escuela pero no sé dónde hay una, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas se responden, o nosotros tenemos la respuesta que estamos dando, bueno, tenemos que construir comunitariamente una herramienta. No hay una solución, no hay una respuesta inmediata. Tenemos que construir la herramienta comunitariamente, por fuera del Estado, por fuera del mercado, y generar una herramienta, y el momento específico es ahora, porque tenemos la posibilidad de hacer algo como Revo, y concretamente en este momento necesitamos recaudar el dinero para poder financiar la primera etapa de desarrollo que está en la campaña de goteo. Sí, yo creo que bueno, precisamente eso, ¿no? Que también tener la posibilidad de que cuando un padre quiera saber cuál es la mejor opción para educar a su hijo, tenga la capacidad de elegir, ¿no? Y no, que no sea simplemente una forma, ¿no? Una forma de educar, que es la institucional, y no siempre es la ideal, como podemos estar viendo, y por lo menos en el caso de España, que ya os puedo decir que es un verdadero desastre.
Bueno, llevamos casi una hora y media, interrupción incluida. En el chat, yo no sé si lo estáis viendo, pero está la cosa bastante animada porque hay bastante debate sobre cómo debería ser este modelo, si debe ser cooperativista, privado. Está claro que, bueno, surge la posibilidad de que esto sea de pago, no sea de pago, etcétera, etcétera, pero creo que podemos seguir manteniendo este debate. Si va a ser el momento de ir concluyendo, si os parece bien. Pero me gustaría, antes de terminar con una pregunta que por aquí, me gustaría también que nos habléis un poco sobre las diferencias que encontráis entre las dos campañas que habéis hecho en crowdfunding, ¿no? ¿Qué aprendizaje estáis obteniendo de una y qué aprendizaje estáis obteniendo de la otra? Si es que estáis así. O es el momento de poder tener ese análisis, o a lo mejor todavía no habéis podido sacar alguna que otra deducción, ¿no? Bueno, yo puedo hacer un análisis muy breve, pero digamos, en principio las dos campañas son diferentes porque los montos a los que estamos apuntando son muy diferentes. Nosotros cuando hicimos la campaña para la película no nos, como decía Germán al principio, no nos basamos en una plataforma de crowdfunding, sino que lo hicimos directamente a través del sitio, principalmente porque sabíamos que la película ya había convocado muchísimas miles de personas, ya había mucho interés alrededor de la película. Entonces, hicimos una campaña que no tenía límite de tiempo, sino que sencillamente cuando nosotros íbamos recaudando el dinero, digamos, no se agotaba en un momento dado, en un tiempo determinado. Y de esa forma logramos conseguir el objetivo. Acá creo que se cruzan varias cuestiones. El hecho de usar una plataforma de crowdfunding, digamos, preexistente, nos ayuda mucho a publicitar un proyecto cuyas características, como decíamos yo al principio, quizás no son lo más claras, porque uno no entiende. Muchas personas nos preguntan, bueno, pero ¿qué es Revo? ¿Qué va a hacer? Digamos, nosotros hemos hecho muchas piezas audiovisuales de cómo se vería, etcétera, etcétera, pero evidentemente no termina de calar totalmente como si cala la idea de una película. Y por otro lado, el hecho de que estamos haciendo una campaña en forma intensiva, o sea, estamos tratando de recaudar el dinero en 40, en la primera ronda de goteo son 40 días, entonces nosotros necesitamos llegar a ese mínimo, al presupuesto mínimo, en 40 días, lo cual es un desafío totalmente diferente. Nosotros lo hacemos de esta forma porque queremos, durante, digamos, la segunda mitad del año ya poder lanzar Revo en su versión oficial, ese es nuestro objetivo. Entonces tenemos que conseguir el dinero para poder pagar básicamente el trabajo de las personas que documenten los primeros artículos y más que nada la implementación técnica de la herramienta, que dicho sea de paso, no es que estamos subcontratando una empresa de tecnología, lo estamos haciendo con las personas que trabajan en la comunidad de Lorea, que es gente, digamos, que se autoorganiza para construir esta tecnología. Entonces, eso me parece bastante importante. O sea, que haya bastante transparencia en ese aspecto me parece fundamental. Germán, no sé si quieres decir Germán, algo, Germán. sí. No, yo creo que yo creo que un poco las diferencias son esas, ¿no? Que mencionaba. Me parece que igualmente el hecho de no tener tiempos en la campaña de la educación prohibida, digamos, y además nosotros de alguna forma no teníamos, o sea, teníamos la película, todavía faltaba mucho tiempo para que se termine y se concrete cuando empezó la campaña. Entonces, se podría decir, no teníamos ningún apuro, no teníamos nadie que nos estuviera obligando a hacerla en una cantidad de tiempo específica. Y eso permitió que la gente se fuese enterando, ¿no? Y demás. Entonces, tal vez lo que se reunía o lo que nosotros pretendemos reunir ahora o en 40 días en la campaña de la educación prohibida tomó 10 meses, ¿no? Puede ser, tranquilamente. Tenemos que hacer los cálculos, pero quiero decir, esto ya es una diferencia importante, ¿no? Pero otra diferencia importante es el nivel de atención que ayuda a este tipo de campañas sobre el proyecto, ¿no? Porque permite que, bueno, la campaña, la cantidad de días, permite que, bueno, que una gran masa de gente en poco tiempo se entere de lo que está sucediendo, se entere de lo que estamos haciendo. Nos ayuda de alguna manera a ordenar las ideas, ¿no? Y a compartirlas de la manera más eficiente posible. Entonces, yo creo que bueno, todavía es un proceso porque todavía no llegamos al objetivo, al objetivo mínimo. Entonces, veremos ahí, una vez que lleguemos o no, veremos a ver
qué otras conclusiones, ¿no? Tenemos. Ahora lo que mejor podemos hacer es invitarlos a seguir difundiendo el proyecto, a ingresar en Goteo y en el sitio de Revo, para poder aportar, difundir o ver en qué otra forma se puede aportar, ¿no? Porque Goteo también sugiere formas de aporte no económico que son interesantes. Entonces, esto digamos, por ahora es la única, yo creo que lo más rico que podemos transmitir, ¿no? Es seguir difundiendo esta campaña. Y bueno, y si los caminos nos, bueno, si el aporte se realiza y demás y logramos cofinanciar el proyecto, posiblemente, respondiendo a algunas preguntas que veo por ahí que me parecen interesantes, sí. Luego del lanzamiento de Revo y demás, junto con el lanzamiento, empezaremos a tratar de llegar a transmitir lo que es Revo de otra manera más concreta, ¿no? Ahí pregunta ahí si vamos a hacer algún evento y demás. Posiblemente tratemos de promoverlo o no hacerlo nosotros, o hacerlo o tratar de hacer algún tipo de evento distribuido también, así como se ha hecho con la película. Todavía lo estamos pensando. Y también es una invitación, invitar a la gente que quiera comprometerse, que tenga el tiempo, la disposición, ¿no? Las ganas de aportar el proyecto, que se sume y colabore, porque muchas de las cuestiones que estamos hablando hoy se van definiendo en equipo, se van definiendo en grupo, se van definiendo en una previa plataforma en la que estamos trabajando, así que eso también puede ser más que enriquecedor, ¿no? Para todos. Claro. ¿Habéis visto, por ejemplo, que vuestro proyecto llegara a cambiar también un poco en relación a los comentarios de la gente? ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Germán? Sí, escucho. Ah, vale, perfecto. No, ¿qué aportaciones habéis recibido, no a nivel económico, sino a nivel, pues eso, de ideas o comentarios o todo tipo, en este tema del crowdfunding, en esta campaña, que os hayan aportado, que hayáis visto cambiar o modificar un poco el planteamiento del proyecto? ¿Qué aportaciones? Y bueno, estamos armando nosotros constantemente un equipo de trabajo en el que se debaten estos temas. Muchos de los conceptos de los que hablamos hoy no existían hace 2 meses, digamos. Se fueron armando, se fueron modificando, ¿no? Nosotros habíamos abordado la idea de Revo desde un concepto particular. Bueno, ahora lo estamos replanteando en la misma comunidad o en la pequeña comunidad que se está armando de la gente interesada. Entonces, eso ya para mí ya está demostrando que hay un interés, ¿no? Y que hay gente participando. Luego también, bueno, hay una gran cantidad de personas que ofrecen su tiempo y dedicación para viajar, para conocer escuelas y para documentar esas experiencias, cosa que es invaluable eso, porque es muy fácil, digamos, entrar a un sitio web de una escuela, tratar de definir qué es lo que hace y armar un artículo, pero lo difícil es poder visitarla, poder concurrirla, estar 1 o 2 días ahí compartiendo experiencia con los mismos niños, conociendo a ver cómo funciona la escuela, cuáles son sus mecanismos internos, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que más necesitamos o lo que más necesitaremos en Revo, y hay muchísimos aportes, muchísimas personas interesadas en esto mismo, ¿no? Entonces, la verdad que por ahora estos son los... las vías, digamos, de aporte no económico más que más se han que más hemos visto, ¿no? Que más hemos recibido. Muy bien, pues yo creo que sí que animo a toda la gente que está viendo, pues que entre en la página de que tenéis, bueno, vuestra buena página o la página que hay en Goteo sobre vuestro proyecto, y que se anime a colaborar de la forma que pueda, bien sea económicamente o a través de la difusión. Muchas veces pensamos que sin difundir algo es poca cosa, pero cualquier ayuda siempre es buena cuando se tiene un proyecto de este tipo. Y nos preguntan, básicamente, ¿qué pasaría si en estos 40 días no conseguís el dinero? Bueno, ahí lo que plantea, eso es propio del funcionamiento de Goteo,
lo que ocurriría, digamos, es nosotros tenemos que llegar al mínimo establecido, que si no me equivoco son unos 5.400 euros, ese es el mínimo que nosotros necesitamos. Si nosotros no llegamos a ese mínimo en el tiempo de la primera ronda, que son 40 días, es como que la campaña, eso se pierde, digamos, obviamente los aportes individuales vuelven a las personas que contribuyeron y nosotros no recibimos, digamos, el aporte general, digamos, el aporte total. Si nosotros superamos esa marca, digamos, del 5.400 durante los 40 días, o sea, antes que expire el tiempo, accedemos a una segunda ronda para intentar completar el presupuesto ideal que asciende a 8.000. Entonces es muy importante, digamos, en este momento para nosotros, digamos, poder, para la campaña, más, o para el proyecto, más que para nosotros, poder conseguir, digamos, los aportes financieros necesarios, que hay hay una escala, básicamente hay una escala de aportes posibles, que van desde 10 euros hasta unos cuantos cientos. Entonces, dependiendo de la capacidad de cada uno, puede aportar y recibir algo, una especie de recompensa simbólica, pero digamos, es muy importante, digamos, en este momento, para poder llegar en el plazo de los 40 días, que en este momento creo que quedan unos 20 y pico de días, para poder llegar al objetivo. Pues ahí, y pregunta, la última pregunta dice que si falta mucho dinero. Aunque no. Creo que estamos cerca del 50%. Bueno, pues hay que aportar, hay que aportar. Yo creo que, bueno, no sé si queréis aportar o queréis comentar algo más, si os queda algo, cualquier cosa que queráis decir, es el momento. Yo creo que ya se ha hablado, hemos contado un poco de todo y bueno, invitamos a la gente que difunda las redes y que se acerque y que nos escriba también si quiere conocer o profundizar o formar parte o sumarse al equipo de alguna manera o utilizar sus contactos para difundir. La verdad es que nos pueden escribir, ¿no?, desde el mismo sitio web, que es www.rebo.org. Así que yo creo que de aquí en más sería preferible ponernos en contacto directo, ¿no? Y apoyar a la difusión de la campaña. Franco. Eso, bueno, básicamente eso, lo mismo que dice Germán, que me parece que seguramente hay personas que tienen preguntas y dudas o ideas y lo que sea, me parece que muchas de ellas que yo he visto a lo largo de esta conversación, digamos, podríamos sentarnos a charlarlas y a responderlas, pero demandaría mucho tiempo, entonces me parece que sería bueno, digamos, que esas personas que por ahí no pudimos responder sus preguntas, que nos las escribieran por correo, que les interese, y nosotros les respondemos directamente por correo a ellos. La dirección de correo es, además de la dirección web que dijo Germán, es info@rebo.org. Bueno, entonces nos pueden escribir y contactarse con nosotros para hacernos preguntas, ideas, aportes, lo que sea. Y nos preguntan, si lo conseguís, ¿venís a España? Estaría muy bien, sí, estaría muy bien. Estaría muy bien en algún momento, digamos, sobre todo porque en España hay como una gran tradición de este tipo de experiencias educativas y toda esta cuestión. Y además porque además es un, más allá de su crisis política actual, digamos, es un lugar bastante convulsionado en términos de movimientos sociales, a todos niveles, es un lugar muy interesante, me parece, como para que sin duda uno de los focos, uno de los ejes que tiene este proyecto es la comunidad española, y por eso obviamente optamos por hacerlo a través de Goteo, que es una plataforma española. Pues Jesús, yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, yo, vamos, o sea, no sé, la verdad que el proyecto, solamente ya por el interés mostrado, o sea, tiene que salir, o sea, nos hemos encontrado que durante toda esta sesión la cantidad de gente que había en el chat comentando, todo el mundo, las preguntas que, bueno, que han faltado por contestar, pero bueno, que seguiremos hablando de ellas en las redes y a través de la dirección que nos envía, que nos ha pasado en Rebo, pues que me parece interesante la cantidad de movimiento que se ha generado en esta sesión, la verdad que espectacular. Sí, y de repente aparece ahí una pregunta que yo no me quiero resistir a hacerla, la verdad. ¿Cuál es? Nos preguntan desde el chat si en este tiempo, mientras estamos en este proceso, aparece una idea exactamente igual que la vuestra, pero más avanzada, si estaréis dispuestos a colaborar con ella. Por supuesto que tenemos
de acuerdo en colaborar y, digamos, no sé si habría que evaluar, calculo que habrá que evaluar la propuesta en términos de madurez y además, no solamente eso, sino que con, digamos, contenga los mismos principios que creo que contamos a lo largo de esta charla, digamos, a nivel técnico, a nivel de la política de contenidos, a nivel de la lógica de construcción de conocimiento, digamos, todas estas dimensiones. Pero digamos, si existe algo así, nosotros no lo hemos encontrado, porque ciertamente antes de largarnos a escribir y largar este proyecto, estuvimos buscando bastante qué es lo que existía y no pudimos encontrar algo como esto. Pero bueno, quizás es posible que algo así exista y estaría muy bien, obviamente, conectar las dos experiencias y tratar de construir sobre lo existente. Creo que además ese es un principio fundamental de quienes trabajamos con software libre y con herramientas libres y con desde la política, vamos a llamarle, de la cultura libre, que es no reinventar la rueda. Claro. Entonces, obviamente, que no se trata de alimentar egos, sino de generar una herramienta y de potenciar una herramienta existente que nos ayude a construir este problema. Y de bueno, paso nos sacamos todo este problema encima, ¿no? De la organización y de reo. No es que nosotros nos estamos haciendo particularmente ricos haciéndolo. Claro. No, pero es el poder del revés y realmente la capacidad que al final de... Precisamente lo que explicabas antes, explicaba muy bien, ¿no? De las redes distribuidas, ¿no? En el chat nos han comentado que en Bélgica hay escuelas alternativas y métodos alternativos que están soportados por el gobierno, con lo cual vamos bien. si está en Bélgica. Nada, bueno, queremos darle, agradecer mucho a la gente que ha sido un montón la que ha estado viendo esta sesión. Volver a comentarles que el proyecto está en goteo y que pueden seguir comunicándose con los impulsores de arriba a través de su página, de email, de las redes, con eso están. Y nada, muchísimas gracias a los que nos han visto durante el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por compartir vuestro proyecto con nosotros, particularmente deciros que me fascina. Y creo que es muy necesario. Y que nada, que tenéis nuestro apoyo para lo que necesitéis. Y no vamos a liar mucho más. Aquí ya son las 10 de la noche, tenemos ganas de cenar y supongo. y supongo que os lo tengo que hacer. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también, Ciertamente, sí. Sobre todo, digamos, como decías vos, la difusión siempre es muy importante, digamos. Estos espacios son ciertamente muy muy valiosos para este tipo de proyectos como los que impulsa Goteo y como Revo en particular, digo. Me parece que son muy muy valiosos y me parece muy muy bueno que, digamos, que estemos sosteniendo la difusión a partir de este tipo de medios de comunicación muy independientes y creo que son muy potentes, digamos, ¿no? Pues nada, para eso estamos, para apoyar, para iniciar debates también, para intentar cambiar un poco las cosas que falta hacer. Sobre todo si no te gusta, pues habrá que cambiarlas. Eso es así. Bueno, chicos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a toda la gente que nos ha visto con diferentes cambios horarios, que haya habido mucho. Y sobre todo recordaros que nos vemos la semana que viene. La semana que viene, el martes, con Ramón Barramón y con Ana Recasens. Los dos trabajan en Identitat. Identitat es un proyecto artístico que lleva desde el 99 funcionando y que lo que intenta es que el arte sea una manera de cambiar la sociedad, modificando el territorio y modificando el propio espacio de donde habitamos. Y pues eso, simplemente que eso, que nos vemos el martes que viene, los que podáis, a las 8 de la tarde, aquí, en Doing. Venga, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.